Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos con un nuevo juego para el canal, gente. En esta ocasión se trata de Assetto Corsa Competizione, que es como italiano esa parte, el Competizione. Y bueno, es un juego básicamente de simulación de carreras. Es el juego oficial de la Blackpain GT Series Game. Es un juego bastante real, muy real, demasiado real, gente. Es recomendable, de hecho, usar... ¿cómo se llama? El volante junto con pedales para jugarlo. Yo lo voy a jugar con teclado y ratón porque es lo que tengo a mano. Y tampoco es un juego de estos de que son casuales, gente. Estos son juegos hechos para personas que son fanáticas, que les gusta, que su mundo es este. Es el tema de las carreras y todo. Cosa que no es mi caso, yo lo voy a jugar para mostrar un poco las características que tiene. Estamos jugando con los gráficos al máximo también para que podamos disfrutar de gameplay en su máxima calidad. No soy un jugador profesional, no soy un jugador tampoco de muchas carreras. Así que básicamente este es un video de review, por así decirlo, tampoco de una review profunda porque tampoco soy profesional para explicar las cositas, porque tiene muchas características del juego que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y aparte lo juego simplemente por un poquito de entretención y para mostrarle a ustedes qué es lo que nos ofrece este Assetto Corsa Competizione, ¿ok? Dicho esto, tenemos aquí unos modos de juego de un jugador como tutorial, multijugador online, campeonato, que es para ahí un circuito de campeonato, básicamente, eventos especiales para carreras un poco únicas, y el modo carrera, que es el modo fuerte, por así decirlo, que no se refiere a carrera de circuito, sino que se refiere a una carrera profesional de un conductor, de un chofer. En este caso, nuestro piloto es Diego Ca... pero si no es Diego... What? Pero si yo le puse Oscar. Este es mi nombre, gente. Mi nombre es real. Pueden buscarlo en Facebook si quieren. Apodos Dreamer. Let's go. Ahí está. Se me habían quitado quizás el piloto, Pero bueno. Vamos a mostrar primero que todo la carrera. Nueva carrera. Acá tenemos para el tema del cambio automático. Lo vamos a poner activado. La trazada ideal también activada. Que es esa línea que nos muestra como el camino más corto, esa línea verdecita. Y tenemos la duración de la carrera, podemos poner corta, normal o larga. Vamos a poner corta. Hola, soy Mirko Bortolotti, conductor de Lamborghini y campeón de la 2017. Bienvenido al juego, el juego oficial de Blackpain GT Series. You've been granted the access to the Lamborghini Youngster program. Dice, ha sido afortunado de... No, no, afortunado, pero acceder al Lamborghini Jones... no vi el nombre del huracán. Dice, este monster no es solamente para llegar y jugar. Así que primero vamos a hacerte un tutorial. Básicamente tenemos que ahora para el modo carrera vamos a usar este Lamborghini. Ven, aquí nos dice que tenemos que tener cuidado, que no necesariamente tenemos que ir rápido, que tenemos que ir bien, tenemos que hacer una vuelta buena, pero sin dañar el auto, sin dañar los neumáticos mucho. No es como este juego de carrera de acelerar a full todo el rato, no es así. Aquí tienes que frenar muchísimo las curvas, tomarlas súper bien, el ángulo. También hay unas partes de... también influyen. El tema de los neumáticos, la amortiguación, los PSI de los neumáticos, cómo están inflados, la alineación para el tema de la aerodinámica. Bueno, gente, es que son muchas cositas, miren. Vamos a... aquí todos estamos en prueba, gente. Todas estas personas se supone que antes de entrar nosotros a una carrera nos tienen que llamar las ligas grandes para competir para ellos. Entonces, claro, estamos en ese proceso ahora mismo. Ahí lo decía, ¿saben? Por ejemplo, acá tenemos configuración. Mira, es que es lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, la configuración actual. Mira, está muy fuerte, ¿no? Bueno, después bajo el volumen. Por ejemplo, acá tenemos el tema de los PSI delanteros, la alineación, la caída y el ángulo de avance en los neumáticos. En electrónica tenemos el control de tracción. En combustible y estratégica tenemos el combustible, o sea, los litros.
Tenemos el agarre mecánico también, la barra estabilizadora, potencia de frenada, el reparto de la frenada, el índice del... Bueno, son muchas cosas, gente, amortiguadores, badén, la extensión rápida y el tema del aerodinámico. La altura, el alerón trasero, gente, estas cosas yo ni puta idea, o sea, le voy a ser sincero, ni puta idea. Lo único que conozco un poco es el tema de los PCI, de los neumáticos, la alineación y la caída, pero poco más. Y combustible. Neumático seco, mojado, bah. En fin, vamos a poner el por defecto y vamos a conducir. Green light, give it all you can. Welcome to the Lamborghini Youngster Program. Today, you are given a seat in the Lamborghini Huracán. Un asiento de Lamborghini Huracán, super trofeo. Nuestro equipo será tu mejor... Aquí tenemos distintas... Me meto... Distintas... modo de cámara. También tenemos... A mí me gusta esta, ¿saben? Para que podamos verlo mejor. También tenemos esta, ¿saben? Así... ¡Buah! Está... Que ha sido un poco más complicado, ¿sabes? Pero bueno, está genial para hacer el... Para hacer sus videitos. Bueno, vamos a focusearnos. ¡Ay, no! Ahí la ha cagado, por ejemplo, ¿ven? No he frenado, no he frenado, no he frenado. Ahora sí, ahora sí. Y no es fácil, o sea, yo jugué un par de vueltas y, o sea, te deslizas súper rápido. Para retroceder es un mundo. ¡No, por favor, no! Ahora no, por favor. Bueno, quedé así, perfecto. Calculadle. Guau, que se desliza mucho, hermano. Te lo juro que se desliza mucho. ¡Eh! Mira, 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 pero si no estoy... Por ejemplo, para retroceder tengo que poner el... Tengo que retroceder a full. Luego poner reversa. Avanzar con la reversa, o sea, apretar el mismo botón con el que me muevo, luego frenar y avanzar con la primera y ya está. Es un mundo. Buah, pero gráficamente, o sea... Opciones, sonido, hermano. Estaba muy fuerte. Cuando vas muy rápido te sale así como en rojo, ¿saben? Que tienes que ir frenando y todo eso. Para que no tomes la curva tan mal. Te indica tu velocidad. Abajo a la derecha, ¿saben? Sale la... La gasolina también, los PCI de los neumáticos. Cuidado. Son 10 minutos de esto, ¿eh? Estamos en el lugar... ¿Qué lugar? Cuarto. No, hermano, me fui a la verga. Me fui a la real verga, gente. Vamos a buscar un poco acá. Buah, aquí se siente el sonido más fuerte, ¿eh?
Perfecto. Bueno, perfecto, perfecto entre comillas, porque... ¡Ay, estoy con menos, ¿saben? Estoy con... En la vuelta me parece que lo estoy haciendo su... Guay, que me pasaron ya varios, ¿eh? Y me parece que yo partí de los primeros. Bien, bien, estoy ya... Man, más 20. ¿Por qué sale en rojito? Eso que está en rojito. Buah, esa parte nunca la hago bien, vieja. Bueno, pero ahí... Tome... Buah, no. Bien, 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 bien. Acelera, acelera, acelera. Vale, tengo que estar en menos. El tema es que esa parte... Buah. Esa parte es muy hardcore, hermano. Si no freno de antes, de mucho antes... Verguiña. Acabo de adelantar algunos segundos, ¿eh? Hermano, ¿por qué pasa eso? Me acaba de pasar otro pelagato. Y se fue a la puta en un segundo. Riperoni Dreamer, te queda mucho por mejorar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, ¿por qué pasa eso? De repente empieza... Hizo que voy por la huella, ¿eh? Y se ponía a deslizar solo. Aquí ojito, ¿eh? Aquí ojito, ¿por qué? Se supone que en esas situaciones tengo que hacer... No. ¡Buah! En esas situaciones se supone que tengo que acelerar para mantener la tracción, pero... Pero no funciona del todo bien. Un minuto. Vamos, que se puede. Voy sexto, me parece, ¿no? Parece que los otros ya llegaron. Oh shit. Oh, hace mierda el auto. Bueno, no. Hola, bro. Hola, bro. No me choques, ¿eh? ¿Pero qué hace? ¿Una penalización? ¿Me estás jodiendo que voy a recibir una penalización? Y él también, ¿saben? Soy un maldito.
30 segundos, vamos. A ver qué nos dicen. ¿Somos llamados o no somos llamados? A servir. Guau, que vamos a 240 km por hora, o sea. Parece que tomo la curva lento, pero en verdad la tomo a 80, o sea. Tampoco es. Pero bueno. Tres segundos, dos segundos, un segundo. ¡Ay, no he llegado! A la meta. No, 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 cuando estoy deslizándome no puedo ir para el otro lado, porque ahí sigue. Ay. Ahí está la meta, ¿no? Session is now over. A ver. Qué caquiña, hermano. Yo no tuve nada, o sea. Me fui a la puta. ¿Y ahora qué hago? Ah, yo estoy aquí, igual. Pues ya terminé. Vale, a ver. Circuito veloz, temperatura. ¿Otra vez? A ver. Continuar carrera. Sí. ¿Qué nos sale ahora? Hay un ruido que me está molestando. Ahí sí. Resultado de la prueba preliminar. Según las pruebas preliminares, los preajustes de dificultad sugeridos para tu modo de carrera son: nivel de la IA, destreza IA floja. ¡Buah, man! Es que soy malísimo. Ayuda de conducción permitida, caja de cambio, embrague, dificultad fácil. ¡Buah! Bueno, gente, vamos a tener que jugar de acuerdo a nuestras condiciones de manquesa, lo cual son esas. Programa de jóvenes del. Programa de jóvenes pilotos de Lamborghini. Prueba 2, lluvia ligera. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver, gente. Bajamos el rating, ¿ah? Bajamos el rating, pero... Es que claro, es que es práctica, es full práctica. Yo jugué... Ni siquiera fue una carrera completa, o sea... Me doblé un par de veces y ya está para probar el video. Esto debe demostrar lo bien que se te da conducir en condiciones lluviosas. El equipo necesita sobrepasar tu habilidad para conducir con tráfico en mojado sin meterte en líos. Tu objetivo es completar esta sesión sin atajar en curvas, accidentes o excursiones fuera de pista. Aunque la evaluación será sobre tu mejor vuelta, recuerda que la mayor prioridad para conseguir triunfar es evitar atajar en las curvas. Atajar en las curvas y conducir de forma limpia para evitar accidentes. Perfecto. Vamos a configurar entonces para piso mojado, ¿no? Confirmación predeterminada mojado, esta quiero. Lluvia. Ya. Creo que está, ¿no? Configuración lluvia, sí, ahí salía arriba acá. Configuración lluvia, perfecto. Voy a conducir. Y que sale así porque me tapa eso, ¿sabes? Vuelve en una pieza. Buah, está genial el auto. Es que ahora está como negro porque por el tema de la lluvia se ve más oscuro. Vamos, ahora entonces. Es la misma carrera, me parece, ¿no? Pero nuestra prioridad es hacerlo bien.
sea, que gira súper poco el auto. ¿Ven que todo cambia cuando cambiamos de configuración? Por ejemplo, configuración agresiva, configuración lluviosa, para que los neumáticos tengan mejor agarre, alineados de una manera en la que, claro, no deslicen tanto. Si antes deslizaban, imagínense con lluvia. Así que, claro, cambiamos la configuración y nos ahorramos nosotros hacerlo manualmente. Perfecto, atrás viene uno, ¿eh? No, por favor. A ver, voy a usar esta. Ay, encima tengo el parabrisas. Me equivoco, que claro, como cambio la cámara tengo que mover el dedo de aceleración. Man, es complicado, ¿eh? Difícil. Bueno, no es que sea difícil, sino que es cosa de práctica. Una vez que se acostumbre tus dedos a este estilo de juego. Guau. Vieron cómo se me deslizó el auto, solo, ¿eh? Iba por delante y se movió para el lado. Mira cómo va. Pero vale, lo primero me dijo no patinar en... O sea, no salirse de la pista y... Y el tiempo también. Y no chocar a otros autos. Más o menos voy a tomar la pista derecha para... ¡Ay, no! Bueno. El que nos pasó se fue súper lejos, gente. Pobre auto. Pobre Lamborghini. Qué guapo, bro. Ojito acá, Hay varios autos, está el Lamborghini, bueno, yo he visto el Lamborghini, el BMW, o BMW, o... What the fuck? Bueno, voy a seguir derecho nomás, un Mercedes, Ferraris, en fin, esos he visto yo. Mira, estaba alcanzando al otro, Solamente porque yo hago estos atajos de mierda. No. Oh, shit, no. Ahora sí que la cagué.
Viene uno, viene uno. Puta madre, encima giro para el otro lado. Se me apagó el auto, buah, qué sad, vieja. Qué puto sad. No, 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 no me pases, no me pases, ¿eh? ¡Eh! No, me anda chocando, guardia. Oh, lo mandé a la mierda. ¿Pero qué carajos hace? ¿Pero por qué hace eso, hermano? La vuelta tonta que... ¡Buah! Iba súper ma... iba súper piola, vieja. Puedo sacar eso verde, de hecho, también. Aunque como soy primerizo, me sirve un montón. Vamos a ver después de esto qué nos toca. ¿Qué nos dice para continuar nuestra... la carrera profesional, que está como la mierda, la verdad. Quiero pasar a uno, ya. No, 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 no. Guau, es que esa parte se me va el auto para el lado, hermano. Va como desliza, Wow, disparo. ¡Ah! ¡Odio las... Odio la reversa, hermano, porque tengo que... No te lo puedo creer. Tengo que resolver con el control. O sea, con el control poner el cambio de reversa, pero luego otra vez apretar el botón de aceleración para irme para atrás, ¿sabes? Bueno, creo que voy a valer 1000 millones de verguitas. Otra vez. Eso, estampo un Lamborghini contra el cemento. Let's go. Viene un pelagato atrás. Este sí que no me pasa. Capa, me va a pasar en 0 coma. El cabrón toma las curvas todos y aún así va detrás mío. Aunque da igual, ya terminé como el Loli también. Porque esto en verdad, como sale uno después otro, no es que sea carrera en sí, sino que es como el mejor tiempo y eso. Porque en las carreras partimos todos en una sola ubicación. Partimos todos cerquitas. Mira, oro. Let's go. A ver. ¿Por qué no tengo nada, hermano? Aquí está mi auto. Con los gatos puestos. Hay que esperar a que lleguen los demás para...
¿Por qué te sale que ya terminó, no? Ahora no sé qué onda, no sé si hay que esperar o qué, pero quiero mostrarles otras cosas también. Es que sale que voy a abandonar el circuito, ¿saben? R in Action. El mío está ahí quieto. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Cómo hice antes para continuar? Ah, bueno, ahí termina. Es que no hice nada, mira. Termina solo. Continuar. Continuar carrera, a ver. Reiniciar, sí, voy a continuar. A ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué, qué nos acontece. Al menos ya terminé ese circuito. Programa de jóvenes pilotos Lamborghini, prueba 3, despejado. Programa de pilotos mejor vuelta, bueno, el realismo, vamos a poner el... Consumo de neumáticos y combustible también activado. Juego de neumáticos limitado. Temperatura de frenos activado, qué carajos. No. Consumo de neumático combustible inhabilitado y juego de neumático sin límite y temperatura de los frenos inhabilitado. Vuelta de formación, última curva. Empezar evento. Más no quiero que mis... Que se me acabe la bencina, ¿sabes? Aquí es de noche a full, ¿eh? En esta prueba de conducción nocturna se te valorará según tu vuelta más rápida. Recuerda que la constancia es lo primero. Procura no atajar y evita los accidentes de confiado. Buah. Voy a ir con la... Con la actual nomás, ¿cierto? La configuración estable para que empiece a explorar el coche y el circuito. Permite conseguir buenos tiempos con... De vuelta con algo de subviraje. No fui más agresivo, totalmente con tiempo de vuelta más rápido. Pero que necesito una técnica de conducción más precisa. Esta. Predeterminada, segura. Segura. Ya. Conducir. A ver si ahora no miramos tanto. Verde. Ya empezamos. Dice las velocidades 50 km por hora, más de 60 segundos que le darás fuera. O sea que tengo que tomar estas vueltitas. Buah, se ve poquísimo, eh. Si no fuera por esa cosa verde, estoy jodido. Mierda. A
menos siento que es más estable este. No sé, siento que es estable. Quizás es porque el otro estaba con lluvia y eso, pero... No, ni tan estable, ni tan estable. Bueno, gente, vamos a mostrar otras cositas. Por ejemplo, empezar de nuevo, atrás. Vamos a poner un campeonato. New season. Vemos aquí la temporada, el tipo de temporada, sprint, endurance, todo. Vamos a poner todo. Número de rivales, 15, 16, 20, vamos a poner 15, como estaba por determinado. Habilidad de los rivales, 80, 100, 80 es el mínimo, agresividad del rival, 80. Vamos a poner 80, índice de daño, 0%. Consumo de los neumáticos inhabilitado, juego de neumáticos limitado, temperatura de fuego, vale. Aquí elegimos, por ejemplo, aquí tenemos el equipo, perdón. Entrada 25. Ah, bueno. Aquí elegimos el coche. El auto. Tenemos el Audi. El Audi se me había olvidado. El Lamborghini. Un Bentley también. El Emil Frey. Este no lo conozco mucho, la verdad. Lexus. El Mercedes. AMG G3. El Audi. R8. Lamborghini Huracán. El Bentley. Vamos a ir con el Lamborghini. Lamborghini Huracán. ...63. Vamos a ayudas de conducción, caja de cambio automático, limitador de boxes, limpia parabrisas automático, todo eso. Aquí tenemos el trazado ideal, ¿saben? La trazada ideal es el... es la línea en el suelo. ¿Podemos tenerla visible o sacarla? De hecho, vamos a sacarla. Para que veamos. Vamos a poner a empezar evento. Duración de entrenamiento 2x5, 2x5, aquí 2x10, clasificación, aleatorio, vamos a poner clasificación. El tema del entrenamiento vamos a poner omitir porque no quiero entrenar, ya he entrenado mucho. Llevo manco, pero hemos entrenado. A ver qué tal, gente. Vamos a intentar... Mira, tiene pocas curvas, es grandes al menos. Aquí estamos todos. Yo soy el Engelhardt. Que voy con el 63. Igual podemos volver aquí a la... Este es el garage, ¿saben? Ah, partimos. No, es por aquí. Vale. Aquí está la primera... Esta es la salida. Un poquito aquí. Bueno, acá no era una carrera así, ¿no? Y generalmente cuando, por ejemplo, los neumáticos están gastados o desinflados, o con los PCIs que no corresponden, es decir, con la presión, podemos apretar espacio y volver al garage. Y volvemos al garage, ¿saben? Por ejemplo, si ahora yo pongo volver al garage, me iría al garage. Y los autos seguirían conduciendo. Pero no hice una carrera. Yo quería una carrera, la verdad. Quería una carrera, no este tipo de... No de este estilo, ¿saben? La quería normalita. Así como todos para uno y uno para todos. Vamos a poner un jugador. Circuito. Bueno, juego carrera rápida. Carrera rápida. Fin de semana de carrera corta. A ver, espérate. Pero es que no salen las... Circuito, carrera rápida. Vamos a poner carrera rápida. Ah, no, porque este... Ah, vale, el modo de juego es carrera rápida, ya está. Aquí puedo cambiarlo, aquí cambio el circuito.
Aquí pongo la carrera. Buah, esta está guapa, ¿eh? Vamos a ocupar esta. En Italia. Va, pero no la ocupé. Ahí sí. Esa, y ahora iniciar sesión. Aquí podemos cambiar en la meteorología si está despejado, todas esas cositas. Básicamente es una carrera normalita. Espero estar con los otros rivales, ya, para que veamos este modo. Y espero no... Vamos, este sí. Configuración, aquí voy a poner la predeterminada. Y... nada, iniciar. Stay top of file. No me deja acelerar, estoy en neutro. Yo soy el porto. Vamos, ahora sí. ¡No! ¡Ah! Lo siento, bros. Había que ir despacito. Ambos coches reciben penalización. Qué sad, hermano. Ahora sí. Mira, están lentitos, ¿eh? ¿Por qué no me dejan pasar? Green light. Ahora sí, ahora recién, hermano. Holy fuck, ahora recién era. Ahora sí. Esa es la salida nomás. Más que no veo el... ¡Oh! Lo siento, hermano. Ah, lo siento, bro. ¡Ah! Hermano, mira esto. Juego sucio. Yo no lo choqué, ¿eh? Penalización, me decía. Ahora sí que sí, pues. Cuidado. Bueno, adelante unos cuantos. Mierda. Vamos. Buah, me pasaron ahí todos. No te subleves. Que te reviento. Buah, vamos igual. ¡Ah! Lo siento, bro, Gakoshi. Holy madre. Una curva y me pasan 20.000. ¿Por qué es más rápido que yo ese cabrón? Oh shit. Yo no fui, Mientras más choca, más penalización también. El daño del coche y todo eso, pero... No, guardia, Lo que me acaba de hacer ese tonto. Árbitro. Stoppy. ¡Epa! Ah, bueno.
Y bueno, gente. Mira, puedo apagar el motor, de hecho, también. Miren. ¿Cuál se apagaba? Ahí está. Lo acabo de apagar. Con el S la apagaba. Bueno, muchachos, esto es Corsa, no sé cuánto, competiciones. Así que, bueno, un poquito lo mostramos. La verdad es que soy malísimo, pero quería traerlo y ver qué tal. Bueno, la gente que lo quiera, lo quiere y todo eso, ¿saben? O sea, es un juego completísimo para ese tipo de personas, no para mi tipo. Lo admito. Así que dicho esto, me despido, espero que dejen un likeazo, como siempre se agradece un montón. Suscríbete al canal si no lo estás, para que no te pierdas más juegos que subimos diariamente al canal. Y dicho esto, me despido, un abrazo y bye bye.